Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital. Lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Como las águilas, como las águilas. Con todos mis amigos que nos siguen miércoles a miércoles, ya voy a cumplir un año en el otro mes de junio, y que me siguen todos los días miércoles, como les decía, en el horario de 6 de la tarde. Debo empezar el programa diciendo, como siempre lo hago y acostumbro, a dar gracias a Dios por permitir llegar a cada uno de sus hogares, por permitir que pueda yo llevarle el mensaje de lo que aprendo día a día a ustedes, darle luces a las situaciones que pasan en el país, darle conocimiento, explicar dentro de mi humilde conocimiento del tema del derecho penal, procesal penal, porque soy una abogada que litiga en lo penal. Agradecer a cada uno de ustedes porque todos los miércoles me escriben, me mandan sus denuncias, todos quieren que les atienda su tema personal, tema de la comunidad, de los abusos, de todas las injusticias que se están dando en nuestro país. Decirle a cada uno de ustedes que en mi corazón lo único que puedo albergar es esta fe férrea que tengo, que todos los miércoles le transmito a ustedes, que yo tengo la seguridad que toda esta situación va a pasar, y que va a venir la calma y que van a venir cosas mejores para el país. No se desalienten. He leído infinidad de twitters, de WhatsApp, de mensajes por Messenger, a través del Face. Estoy conociendo a muchas personas. Bexi, ahora Bexi es también amiga del programa de Miraflores TV Digital, y está, ella es la que se ha encargado, Bexi Rebodero, se ha encargado de ponernos en comunicación con las denuncias que vamos a decir más adelante. Gracias a ustedes, porque cada día nos dan la responsabilidad de investigar, de tomar conocimiento de las cosas que están pasando al interior del país, en la ciudad capital, y poder nosotros llevarle ese conocimiento, ese estudio del caso a ustedes. Decirles, señores, a todo el pueblo peruano, y este va el mensaje a toditos los diferentes departamentos de nuestro país, y decirles de que si nosotros realmente queremos acabar con la corrupción, si realmente estamos en ese compromiso de querer tumbar a la corrupción, tumbar a los personajes que son parte de esta corrupción, tenemos que ser y que tenemos que dar un mensaje coherente.
Si nosotros decimos que queremos acabar con la corrupción, tenemos que ser fuertes y tenemos que ir en ese camino con fortaleza, con rigidez. No podemos nosotros decir que vamos a acabar con la corrupción y al último estar dando un mensaje diferente. Quiero decirles a todos ustedes que yo también estoy comprometida en tratar, con la ayuda de Dios, de Todopoderoso, de la Divinidad, con la ayuda del amor que cada uno de nosotros nos tenemos, a terminar con toda esta situación tan asquerosa, que a muchos dicen, pues, yo tiro la toalla, ya no doy para más. Y yo les sigo diciendo, no, no hay que tirar la toalla, hay que seguir adelante. Van a ver que de aquí al 2021 las cosas van a cambiar a 360 grados, ¿ok? Debo empezar diciendo que me siento un poco apenada con la situación que se dio y que salieron en todos los medios de comunicación. Lamentablemente se dieron a conocer en todos los medios de comunicación cuando él pedía una alerta de ayuda, de auxilio. Y aquí me refiero pues al cantante, al periodista peruano, que hace poco salió las noticias en el diario El Comercio, el señor Carlos Fernández Prada, quien ahora ya no se encuentra en esta tierra, se encuentra en espíritu aquí presente. El señor vivía en Maracaibo, en Venezuela, y él se comunicó con el diario El Comercio y dijo, el día 11 de abril de este año, dijo que quería que el peruano le diera su apoyo. Y yo me detengo para decir, nosotros decimos que somos fraternos, que nos queremos, hemos demostrado nosotros solidaridad con los venezolanos que están en el país, que yo tengo mi punto de vista, pero sin embargo, cuando un peruano, un hermano nuestro, pide una ayuda diciendo, señores, ayúdenme a salir de Venezuela, pedía a gritos ayuda, nadie le dio la mano, por el contrario, lo abandonaron. Ahora está su hija, de 21 años, está en Venezuela. ¿Qué espera el gobierno central? ¿Qué espera la Cancillería? ¿Qué esperamos nosotros de hacer una colecta? He visto yo en un programa de televisión, que ustedes saben a qué programa me refiero, de un señor que antes se dedicaba al tema de la farándula, haciendo colectivos, haciendo campañas de recolección a favor de extranjeros. ¿Por qué no hace esa situación a nuestros compatriotas? ¿Por qué la Cancillería no investiga en esos momentos cuántos peruanos quieren regresar al país y se les apoya? No hay que ser malos. Hay que ser fraternos. Si nosotros nos vanagloriamos, decimos que nosotros somos fraternos con el extranjero, ¿por qué no somos fraternos con nosotros mismos? Miremos primero nuestra casa, miremos nuestra gente y después preocupemos de los demás. Pero primero somos nosotros los peruanos, por favor, hermanos. Demos ayuda a esta jovencita de 21 años que ha quedado, que está viva sola, porque no tiene ningún familiar en Venezuela, todos los familiares están en el Perú, y ayudemos. Ustedes, familia del señor Fernández Prada, el que es periodista, también cantante, apoyemos a su hija, su familiar, Consuelo Fernández Prada, sé que está en comunicación, trata de con la Cancillería, por favor, comuníquese para hacer una colecta, no sé pues qué, de qué forma podemos hacerlo, pero activemos y organicemos para ayudar a este hermano, a esta hija peruana que tiene que regresar al Perú porque aquí le espera a su familia, por favor. También quería hacer referencia, hace dos semanas atrás estuve por San Juan de Lurigancho, Mariscal Cáceres, en una reunión social, porque estamos haciendo un trabajo social, no político, sino social. Y me decían los peruanos que muchos han sido despedidos para ser contratados a venezolanos. Acá el venezolano está ganando entre 400 y 500 soles, que viene a ser un promedio de $155. Por esta situación que le pasó a Carlos Fernández Prada, que falleció en Venezuela, él decía que ganaba $4 mensuales. Acá el venezolano está ganando $155 mensuales. ¿Cómo es posible? A ti, hermano empresario, te digo que despidas a peruanos, que se queden peruanos sin comer, que se queden esas familias, esos niños sin comer, y prefieras a un extranjero. Por favor, ¿qué está pasando con nuestro país? ¿Qué está pasando con nosotros?
nos estamos apuñalando. Eso lo dejo a ustedes, por favor, para que recapaciten. Yo desde aquí, desde esta plataforma de Miraflores TV Digital, voy a mandar mensajes de fe y mensajes de cambiar las cosas en el país. No podemos, pues, y aquí pasa otro tema, no podemos, pues, linchar a las personas si no tenemos conocimiento pleno sobre el tema que vamos a comentar. Y digo esto porque he visto muchos periodistas que no son abogados, muchos abogados que no son penalistas y muchos penalistas que no litigan, porque el que litiga en lo penal, sabemos nosotros cómo se maneja ese tema. Y voy a tocar solamente el tema del proceso penal, para que ustedes sepan, señores, que nos ven en la plataforma y no se dejen engañar. Primero hay que conocer el tema para poder hablar. No se puede hablar así de manera irresponsable. Linchar a las personas, su honor dejarlo por los suelos. Yo he trabajado en el Poder Judicial y yo sé qué personas, qué magistrados son probos, qué magistrados son decentes, qué magistrados son honrados, qué magistrados trabajan, qué magistrados dejan bien alto el nombre de ser juez, qué fiscales dejan en alto el nombre de ser Ministerio Público, representante del Ministerio Público, representante de la Fiscalía, y qué otros jueces y representantes del Ministerio Público, fiscales, dejan muy mal a esas instituciones. Entonces no se puede hacer un cargamontón a un juez que está actuando de acuerdo a lo que tiene en la mano, lo que tiene el expediente. Usted, querido amigo peruano, aquí querido compatriota, podemos nosotros hablar muchas cosas, podemos decir, ay, que no sé qué, que no sé cuánto, pero no conocemos. Yo les voy a hablar hoy día porque he tenido conocimiento de todos los folios, de toda la cantidad de folios sobre el tema, ¿me entienden? Por eso yo puedo hablar con realidad, porque acá está. Son 102, más de 80 folios, el tema de la resolución. Y les voy a contar rápidamente. En un proceso penal existen el inculpado y el agraviado. Cuando el agraviado es el Estado, a través de la Procuraduría, y el inculpado es el que le abren proceso, porque el Ministerio Público, escuchen bien, el fiscal es el único que tiene la carga de la prueba y es el único que es el titular de la acción penal. Para que exista un proceso penal, tiene que haber una denuncia fiscal. Si no hay una denuncia fiscal, no existe un proceso penal. Entonces, la partida de nacimiento va a empezar cuando el fiscal denuncia. El juez recibe esa denuncia, el fiscal revisa el expediente. Y si realmente encuentra elementos de convicción, si el proceso no está prescrito, o sea, no ha pasado el tiempo para poder investigar, y una serie de requisitos, rápidamente les explico, abre un proceso penal. Ya hemos visto que en unos casos el proceso penal se ha abierto con orden de detención, en otros casos le dan comparecencia con reglas de conducta y en otros comparecencia sin reglas de conducta. Entonces tenemos este caso que abren con detención, que el señor no estaba de acuerdo con la detención, apeló, la sala le confirmó, luego va en casación a la Suprema le confirma. Ahí terminó el tema del tema legal. Pero ¿qué pasa si una persona, cuando está apelando a la Suprema y a la misma vez quiere plantear una acción de habeas corpus, ese juez no le puede dar trámite a la acción de habeas corpus porque todavía no ha agotado la última instancia? Y aquí vienen las leguleyadas. Hoy día escuché, efectivamente, lamentablemente, esto tengo que reconocer, por eso más adelante va a estar un invitado acá. Existen abogados y abogados. Hay abogados que, en vez de ser abogados, parecen leguleyos, parecen tinterillos, no parecen abogados y dejan muy mal la profesión. Entonces yo, defendiendo mi profesión de abogada penalista, quiero decir que el doctor Carguancho no ha actuado de mala onda, no ha actuado de mala vibra, no ha actuado de mala fe, no ha actuado a lo loco, no ha actuado a lo tarado que algunos le han denominado, no ha actuado a lo imbécil que algunos le han denominado. No, señores, hay que respetar la investidura del magistrado probo, el que tiene la mano dura, que quiere realmente limpiar acá en el país. Entonces, yo digo, si ese magistrado, el Ministerio Público, que ya hay un proceso penal abierto, le pide, señor, ¿sabe, señor juez? Yo quiero que usted incaute estas propiedades. El juez lo que va a hacer es revisar el expediente. No va a escuchar
que hable el periodista tal, Karina Noboa, que hable la señora Rosa María Palacio, que el señor Álvarez Rodríguez. No, no va a escuchar a ningún periodista, no le va a escuchar a la televisión, no va a escuchar a su familia, no va a escuchar a sus hijos, no va a escuchar a su hermano, no va a escuchar a nadie. Solamente se va a concentrar en revisar su expediente. Y en el expediente, porque lo he leído, la resolución, y la resolución tiene que contener lo que dice en el expediente, hay una serie de situaciones que nosotros los abogados penalistas, los buenos abogados penalistas, porque ya he visto en estos días que ha pasado, he visto varias entrevistas a abogados que dicen que son penalistas, pero que al último han terminado sus patrocinadas metiéndolos a la cárcel, ¿no? Que dicen que son abogados penalistas, sin embargo no se encargan de ver su proceso y su patrocinado, sino salir a la televisión y se descuidan la defensa y ahora le quieren achacar la mala defensa al juez y al fiscal. Entonces el juez resuelve en base al expediente. Revisa el expediente y si yo veo que realmente, de acuerdo a la situación como está, de acuerdo a toda la investigación que hay, de acuerdo a los elementos, de acuerdo a todo lo que hay, yo resuelvo con arreglo a ley. Yo no voy a resolver porque le gusta a fulano, no, no. Entonces aquí hago un paréntesis. Cuando existe un proceso penal, penal es de crimen, de delitos, cuando existe un proceso penal, ¿qué haces? Te busca tu abogado de oficio, si no tienes plata, o tu abogado de elección, que si tienes mucha plata, gastas mucho dinero para determinados abogados, y si tienes poca plata, porque ahí nomás por los abogados se saca si tienes mucha plata o no, te buscas un abogado que más o menos y sobre todo que conozca, no que empiece con la tontería que esto no es delito, que esto es delito. Mire, señores, acá el único insulto es a la población, a los peruanos. El peruano no es necesario que sea abogado, pero sí se da cuenta las cosas. Entonces, yo digo, como abogada que litigo, en vez de que estén detrás de su patrocinado, saliendo a la televisión, yéndose corriendo atrás del TC, ¿por qué el abogado, esos 4 o 5 abogados que estuvieron detrás de un solo tema, ¿por qué uno de ellos no se encargó de ver el expediente, hacer el seguimiento del expediente, revisar el expediente? ¿No me entiendes? No que salgan las noticias, revisar el expediente. Entonces, si hubiese percatado, porque cuando nosotros litigamos, los abogados que realmente somos duchos, caminamos en la calle, nos ensuciamos los zapatos y que conocemos nuestro caso, porque lo defendemos nuestro patrocinado con vehemencia, con seguridad, ¿me entiendes? Recolectando las pruebas, porque lamentablemente, mientras todavía no cambie la situación acá en el país, todos son culpables y la inocencia hay que demostrarla uno, ¿ok? Entonces, en ese ritmo, todos estamos, así que aquí nadie se ha creado la pólvora. Entonces el abogado debió ir a revisar su expediente, estar empapado, y ahí se hubiese percatado que iba a pasar algo. Entonces, como él está mosca, y se da cuenta que va a pasar algo, se adelanta. Eso se llama estrategia de defensa. Se adelanta. Y si hubiese salido esa resolución, como la hemos visto, hubiese tocado a las 8 de la mañana, tienen los jueces, ¿ah? De 8 a 9 y cuarto. Hubiese ido a las 8... y le hubiese dicho, señor juez, mire que esta situación, porque ojo, el abogado solamente ha pedido que se amplíe el plazo, pero no ha dicho que se deje sin efecto esa medida, ojo, solamente amplíeme el tiempo, me voy a ir, pero deme más tiempo, no ha dicho, ojo, usted no lleve a cabo eso porque quiero apelar, porque no creo que debe llevarse a cabo esa cautelar. Entonces, ante esa situación, acá es responsabilidad del abogado, vuelvo a reiterar nuevamente, parece que no me escuchan o que quieren hacerse el sordo. Y el señor Carguancho saca la medida y le ordena a la policía que preste apoyo al fiscal. Por eso que el fiscal hace la diligencia. El juez no tiene por qué ir a hacer la diligencia porque el fiscal lo pidió. El juez considera procedente y le da las garantías con la policía para que haga la diligencia. ¿Cuántos policías fueron? Eso no es problema del juez. El juez tiene que atender miles de casos que tiene. El juez no se va a dedicar solamente a ver un caso. Entonces el juez siguió en su tema, siguió en su caso, litigando, resolviendo sus temas en su despacho, no haciendo caso a la televisión. Pero, ¿qué pasa? Llega un escrito del abogado y le dice, señor juez, quiero que usted dé unos días más. Entonces él, en base a ese pedido, ojo, no está dejando sin efecto la medida de incautación, dice solamente, quiere plazo, ok, en base a ese pedido voy a resolver, ok, y resuelve, y le notifica a los correos electrónicos, porque ahora, querido pueblo peruano, deben saber que nosotros los abogados ahora tenemos que estar con el celular al tanto, mirando, porque ahora las notificaciones nos hacen por nuestro correo, más rápido. Entonces, si al abogado le notifican por el correo,
el abogado está en comunicación con el patrocinado, le tiene que ir corriendo a decir, oye, pasa esta situación. Pero como yo ya tengo otro interés, y como el pueblo peruano no tiene de estas cosas legales, entonces yo ya no quiero hacer nada porque me quiero aprovechar de esa situación para ahora ser yo el pobrecito. Y aquí retrocedo la cinta y quiero a ti, pueblo peruano. Tú, peruano que me estás viendo hoy día de hoy a través del canal de Miraflores TV Digital, quiero llamar a tu reflexión. A ti, señor, usted procesado, usted señora procesada, quiero llamar a una reflexión porque la semana pasada en el canal, miren ustedes, en el canal, el programa anterior, dije, y no solamente lo dije en el programa anterior, lo dije también en una entrevista con el señor Filibater, lo he dicho en una entrevista con el señor Beto Ortiz, y vuelvo a reiterar, pido por favor, señores, ustedes, señores, encausados, procesados, todavía no están en situación acusados, les pido humildad, oren, pidan perdón a la divinidad, pidan perdón al pueblo peruano, pidan perdón a sus hijos. Si dices que yo amo mis hijos, por eso que yo todos mis actos los hago así. Porque yo pienso en mis hijos y pienso en mi generación. Y porque yo cuido mi nombre. Hay sinvergüenzas que andan utilizando mi nombre, sí, pero yo no tengo radar para saber qué idiota, disculpen el término, qué tonto o qué sinvergüenza anda hablando, utilizando mi nombre. Ya cuando lo pesque, yo sé lo que debo proceder porque yo sé mis derechos, ¿me entiendes? Por eso que cuando me ven en la televisión, digo, yo exijo mis derechos porque yo sé, señores. Y por eso les digo a ustedes, para que ustedes aprendan. Entonces yo voy a ellos, pidan perdón al pueblo peruano, pidan una reconciliación con ustedes mismas, pidan perdón a ustedes mismos y pidan perdón por los demás. Reconozcan que se equivocaron, reconozcan que hicieron daño. Y como capaz no creen en el karma, el causa y efecto, existe, señores. Todo lo que tú haces, todito lo vuelves a tener de regreso. Y esto va para todos, para los jueces, para los fiscales, para el Tribunal Constitucional, para el señor de la esquina, para el señor que no tiene, el señor que tiene. Arrepiéntense. Porque si ustedes no muestran un poco de humildad, un poco de oración, y siguen haciendo esa situación de ponerse en una situación de confrontación, en una situación de valentía, en una situación de soberbia, eso es soberbia, no le va a ayudar en nada. La soberbia malogra el espíritu. Por lo último, si tanto hablaban ustedes de los hijos, piensen en sus hijos. Piensen en la generación de sus hijos. Si dice que aman a sus hijos, muestren. Porque yo no creo que durante hace 5 años hayan mostrado alguna situación de amor a los hijos. Ahora quiere que el pueblo peruano piense por los hijos. Y ellos que son los padres no pensaron por los hijos. O sea, ahora sí te lo achaco a mis hijos. Pueblo peruano, mira lo que están haciendo con mis hijos. Y yo que soy padre, no pienso en mi hijo. Por favor, pueblo peruano, por eso, seamos coherentes con lo que decimos. Si tú quieres cambiar el país y que no haya corrupción, porque esta es una forma de corrupción, seamos coherentes, querido pueblo peruano. Ahorita está que sí, que están a favor, que están en contra. No, señores, todos queremos la transparencia, todos queremos la rectitud, todos queremos cambiar el país. Entonces, sé coherente. No, acá no hay que el hijo ajeno. Yo pregunto, porque yo litigo, pregunto, ¿quién se acuerda por los hijos de los demás? Y Daniel, ahí te mandé yo un video. ¿Puedes poner en la pantalla? Un desalojo a una señora humilde, pobre, acá en Lima, hace 2 meses. La señora vivía con 4 hijitos. Su suegro la desalojó. Los niños pequeños, humildes, la señora pobrecísima. La desalojaron a patadas. ¿Y dónde estaba el pueblo peruano? ¿Dónde estaban esos periodistas? ¿Dónde estaban todos esos que hoy día se rasgan la vestidura defendiendo a los niños? Yo conozco el tema del interés superior del niño porque tengo yo una maestría de derecho del niño adolescente y el interés superior del niño. Y conozco muy bien el código del niño adolescente. Pero el código del niño adolescente primero lo tiene que aplicar su casa, su familia. Si su familia no lo aplica, ¿por qué quiere que lo aplique el pueblo peruano? Entonces, señores, miremos al que no tiene posibilidad de abogado.
A ese miremos, a ese seamos condescendientes. Una familia, David, ¿encontraste? Daniel, ¿encontraste? Una familia humilde, la botaron a patadas y los niños quedaron en la calle y nadie se preocupó de ellos. Entonces, ¿de qué hijos hablamos? Primero proyectemos, ahí está en las pantallas, primero proyectemos a los niños que no tienen quien los defienda. Porque por lo menos ellos no se van a quedar en la calle, señores. Ellos tienen una casa. Ojo, y aquí quiero decir una cosa. Las propiedades que se han embargado es solamente de la señora NHA. De esa señora se han embargado las propiedades. No se han embargado porque no había ninguna propiedad en nombre de OHT, sino de NHA. ¿Me entiende? Y de la mamá y de la amiguísima. Nada más. Y las cuentas que se han embargado son ¿por qué? Porque yo he leído la resolución, señores. Y la resolución dice una serie de situaciones de que no, hasta hoy día no pueden acreditar cómo compraron. Señores, si yo compro una propiedad, yo tengo un aval cómo probar cómo compré esa propiedad. Pero si tú hoy día dices, compro esta propiedad a mi vecina y luego le vendo a otra persona a menos precio. Y cuando te pregunta, oye, ¿cómo compraste esta casa a tu vecina? Das vueltas y no sabes cómo responder cómo compraste la casa. Y luego la otra dices, oye, ¿cómo tan rápido pagaste? Oye, yo saco un préstamo hipotecario y como yo soy una persona decente, gano mi sueldo y con mi sueldo, con lo que yo litigo, pago mis cuentas y debo. Porque es una demostración que yo debo, ¿por qué? Porque lo que gano, pago. Pero la persona que se hace un crédito hipotecario y que de la noche a la mañana paga y no sabe justificar, ¿eso queremos nosotros los peruanos a estar de alcahuetes? ¿Queremos alcahuetear aquel que quiere hacer como el Pepe el Vivo? ¿Eso queremos, señores, para nuestra patria? Entonces, terminado el tema, yo ya no voy a tocar más este tema porque para mí está volteada la página. Quería solamente aclarar, no se puede linchar a alguien si uno no sabe, ¿me entienden? Entonces, el juez resuelve el tema porque el fiscal lo pide. El juez lo resuelve y ahí quedó. Viene el abogado, pide un escrito. Señor, dele más plazo. El juez atendió ese plazo. Y luego resulta que el juez se va a dormir. Lo lógico, al día siguiente se entera que no, que el señor ya se fue, que ya dejó la casa. Lo lógico, el juez tiene que sacar una resolución diciendo, ojo, como ya, eso se llama sustracción de la materia. Para los abogados se llama sustracción de la materia. Para ustedes que no saben de derecho, significa... Como ya el señor ya se fue y ya entregó la casa, ya es de más que siga con una prórroga de 30 días porque ya el tema ya terminó, ¿me entienden? Entonces, así está aclarado el tema, entonces no linchen a alguien si no saben. Los periodistas y los medios de comunicación escrita, ustedes saben que todos los días tienen que vender. Entonces, como tienen que vender, tienen que pues sacar titulares así o titulares más graves, ¿no? Titulares que, por ejemplo, acá dice, luego se rectifica, después he escuchado a periodistas que dicen, ¿ve? Cargamontón a Richard, Richard Concepción. Entonces, hay periodistas que hablan, dicen, pero que esos periodistas, yo le digo, no se acordaban cuando antes eran los sobones de Fujimori, ya no se acuerdan hace cinco años cuando las cosas eran diferentes, ¿no? Ahora sí todos son limpios, todos son pulcros. Hay que tirar la primera piedra para ver cómo le cae rocasas encima. ¿Ok? Entonces terminamos con ese tema y rápidamente paso a felicitar. Ahora sí vienen las cosas bonitas. Quiero, por favor, ponme en la pantalla. Quiero felicitar para que todo el país sepa, para que todo el país tenga conocimiento. Felicitar el triunfo de un joven que tiene futuro, que ya prontamente nos va a dar la medalla de oro, capaz. Es Luis Alexander Arévalo Pérez. ¿Quién es él? Él es el ajedrecista. Él ha obtenido el subcampeonato mundial de ajedrez en Italia. Van mis felicitaciones. Todo el país te reconoce tus éxitos. Luis Alexandre Arévalo Pérez. Ahí está en la pantalla, por favor, pon la foto de Luis Alexander Pérez Arévalo Pérez. Luis Alexander Arévalo Pérez, él es el joven que ha obtenido el subcampeón mundial de ajedrez. De aquí también me pide un
un saludo a los hermanos combatientes reservistas de la Marina y a la Asociación de Héroes de la Democracia. Saludos. Quiero también hacer referencia a lo siguiente. En estos días de la semana estuvieron hablando sobre el tema de las FARC y dijeron de que han tenido conocimiento de que están contratando jóvenes o están obligando a jóvenes, y es en Iquitos, que están obligando a jóvenes a ser contratados por las FARC de Colombia para ir a trabajar allá. Entonces, eso le compete necesariamente al gobierno central. ¿Qué hace el Ministerio de Defensa, el Ministerio Interior, el señor Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, que no ponen énfasis e interés en este tema? Están distraídos en este tema, que no nos... La verdad que este tema es un tema personal, no debe interesar a todo el país. Los temas, los procesos penales no deben interesar a todo el país. Acá nosotros debemos estar preocupados por lo que pasa. Y como vemos, todos los días hay asaltos. Hace poco, hoy día en la mañana, decían en San Juan de Lurigancho, un grupo de personas en San Juan de Lurigancho se juntaban para hacer una junta y los han asaltado. Hemos visto que personas ya están con problemas mentales. Acá el país se está llenando de problemas mentales. ¿Qué hace el gobierno que no hace una política de Estado para atacar el tema mental en el país? Necesitamos, todos necesitamos de psiquiatra, todos necesitamos. Porque asistir a un psiquiatra no es malo, por lo contrario es bueno porque te ayuda a limpiar tu tema mental, ¿no? Señores, otra cosa que vengo pasando de miércoles en el miércoles es el tema del seguro social. El seguro social, señores, en todos los días en el seguro social y sobre todo en el hospital Rebagliati, que me consta, he sido testigo presente, ahí tengo videos, todos los días se pierden historias médicas. Los médicos no pueden atender cuando el paciente no va con su historia médica. Entonces, señora Molinelli, usted, yo quisiera saber qué cosas tan importantes ha hecho al país, qué logros, ahí está, qué logros usted ha hecho al país para que esté de un ministerio en otro ministerio. Estuvo en el ministerio de ¿cómo se llama? Ministerio de Vivienda, luego pasó al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, luego pasó al Ministerio del MIDIS, al MIDIS pasó, después pasó al Ministerio de Trabajo y ahora está usted en el Seguro Social. Pero usted estará en su oficina de cuatro paredes porque hasta ahorita no ha hecho nada. El Seguro Social, todos los días las personas de tercera edad lloran, los niños reclaman atención y no los atienden. Es un viacrucis, por favor, señora Molinelli, señor presidente de la República, atiendan al Seguro Social. En los colegios, acá todos los días vemos que los colegios se caen, los niños no son atendidos. En las provincias, el Caliguarma, pensión 65, viejitos que les hacen cobrar un mes pensión, abuelitos y no les cobran el otro mes pensión. La ONP, ¿qué hacen con tantos juicios en la ONP? Señores de la tercera edad que a veces han fallecido y siguen los juicios de la ONP. Los de la ONP son unos desconsiderables, unos inhumanos, unas personas intratables, tratan muy mal. Yo he ido la otra vez a hacer una gestión y he visto cómo tratan mal a los abuelitos. ¿Dónde está el gobierno? Preocúpense por la ONP, esos señores que han dado toda su vida trabajando y que solamente están exigiendo su sueldo. ¿Qué pasa con el tema de la violencia familiar? Cuando llega, hoy día, por ejemplo, me decía una señora por el teléfono celular que ha llegado el hombre que se fue de la casa, hizo abandono, en Demuna lo denunció, y ahora hoy día ha entrado a su casa con toda su familia del señor y la ha botado a patadas a la señora, ha ido a la comisaría y nada más, no ha hecho nada. ¿Qué espera Demuna? ¿Qué espera el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, que no ayudan a esa señora que ha sido botada por este mal hombre que no le da ni un sol para el alimento de sus hijos? ¿Qué pasa con esos juicios de alimentos? Señores jueces de familia, que los juicios los alarga. ¿Qué pasa con eso, con esa inseguridad? ¿Qué pasa con el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué pasa con el Congreso, que ahora quieren reelegirse? Entonces, mire todas las cosas que tenemos que hablar y no nos vamos a detener por un tema. Me voy a una pausa, tomo agua y regreso con lo más importante y lo más escandaloso. El Tribunal Constitucional haciendo borrones con liquid paper, delito de fe pública a los señores de los
de los bonos agrarios tienen años, años, desde el 69, y el gobierno y el Ministerio de Economía, que es su padrastro, no le quiere pagar su plata, su plata. Regresamos y estamos acá con el señor Ramón Remolino. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Seguimos aquí en Miraflores TV Digital. Está aquí presente el señor Ramón Remolino. Remolina, ¿no? Remolina, muchas gracias por estar aquí en el canal. El señor es presidente de los bonos agrarios. Ha venido a estar presente para denunciar lo que en anterior oportunidad lo ha hecho, pero que no lo han escuchado, y que ahora sí vamos a poner énfasis en el tema y vamos a, como se dice, vamos a desnudar a toda esta situación en el Tribunal Constitucional, porque ahí es donde se ha cometido un delito, ¿no? Bueno, empezamos lo siguiente. En el 2001 hubo pues una sentencia, la misma que en un momento determinado se solicitó a través de Colegio de Ingenieros la ejecución de sentencia, porque el Ministerio de Economía durante 15 años no había acatado la orden de que era que tenía que pagarse los bonos de la deuda agraria conforme a la teoría valorista, es al valor como debe ser, ¿no? Si a alguien le han quitado su propiedad, tiene que pagársela, ¿no? Las expropiaciones se pagan por la Constitución, a nadie le pueden quitar su propiedad. Así es. Salvo que se le incauten por alguna razón, ¿no? Claro. Eso ya sabemos, sí, lo que está sucediendo en estos días. Así es. Ocurrió que en julio del año 2013, el Tribunal Constitucional dio la ejecución de sentencia, pero totalmente ilegal, porque modificaron una sentencia.
resulta que ya no era, según ellos, el tribunal dijo ya no era el valor de la propiedad, sino el valor del autovalúo. Es como que tu casa la compraste 30 años antes y te la valorizaron al valor del autovalúo, que es ridículo, ¿no? Pero bueno, pasó, después el tribunal les dio, crearon una resolución que primero dos magistrados, el señor Carlos, el magistrado Mesía y el magistrado Eto Cruz nacionalista, colocado por el gobierno nacionalista, presentaron una ponencia después de haberla estudiado durante 2 años y decidieron que tenía que pagarse tal cual como debería pagarse. Pero ocurre lo siguiente, el día que fueron a hacer la última semana, que lo único que tenían que hacer era acomodar y sacar la resolución correcta, resultó que a todas luces intervino el asesor, el abogado este Roy de Humala, ¿no? Roy Gay. Que llegó fuera de hora, se reunió con Urbiola, el expresidente del Tribunal Constitucional, tiene que haber influenciado en algo. En esos mismos días también llegó Tarola, también entró a hablar con Eto Cruz, algo que parece totalmente un absurdo. El mismo Ian Tumala dijo que no se pagara. Ahí está. Ahí está, pues, señor Ollanta. No tenían que dar sentencia, ¿no? Que ellos no estaban, ellos no eran los magistrados correctos que iban a dar la sentencia. Y crearon y dieron una sentencia, como dice, ad hoc a lo que quería el Ministerio de Economía. Castilla intervino, salió a la televisión pidiendo ponderación, y lo que sacó el tribunal fue una sentencia tal cual la había digitado el Ministerio de Economía. Ocurre que le dieron 6 meses para que estableciera un procedimiento para determinar la deuda. Bueno, supuestamente les dio 2 años. Después el Ministerio de Economía dio un decreto supremo, después de los 6 meses, extemporáneo, y a la semana, a los 4 días, lo volvió a modificar. Decreto supremo 017, decreto 019, y en el año pasado, en febrero, lo volvieron a modificar para tratar de arreglar una fórmula toda creada, absurda, un absurdo matemático, que licuaba la deuda. Ocurre que después el gobierno, el PPK, ¿no? Pero no por el cambio, decidieron dar a un nuevo señor Alfredo Adorn, que no la firmó, sino la firmó Zavala con PPK, y dieron un decreto supremo, el 034 de 2017 del Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual daban una fórmula un poquito absurda. Digo, un poco bastante absurda, que también licúa la deuda. Entonces, pero esto, después hemos averiguado que Julio Velarde, el presidente del Banco Central, ha creado un nuevo tipo de cambio discriminatorio para los bonistas de la deuda agraria, porque le dio un oficio al Ministerio de Economía y Finanzas en la cual decía, bueno, la fórmula que nosotros hacemos normalmente está en la guía metodológica del Banco Central, pero dieron una fórmula diferente, que si uno la utiliza los números que lo que da pues el Banco Central, estaríamos en un tipo de cambio de 7 soles 69, con lo cual se demuestra que la fórmula es un absurdo, ¿no? Porque todo el mundo sabe que el tipo de cambio es 3.25 y no 7.69. Entonces, primero tenemos eso. Entonces, ¿qué ha ocurrido? A dos señores, a un señor del Cusco, que es el ingeniero Efraín Salazar, que tiene 90 años, es colegiado del Colegio de Ingenieros, 26.54, uno de los primeros, ¿no? Yo soy 25.25.8, o sea, 25.000. Y hay gente que ya está en más de los 100.000. ¡Wow! Entonces, ¿qué ocurrió? A este señor ha pedido al Colegio de Ingenieros que el Colegio de Ingenieros le pida al Tribunal Constitucional, al doctor Blume, que mire el tema, porque sus 50 y tantas hectáreas que tenían, que les expropiaron, no le deben. Pero ¿qué ocurre? El Ministerio de Economía y Finanzas, con su fórmula especial, se los ha valorizado en 791 soles con 15 la totalidad de las hectáreas. ¿Cómo alguien le puede decir, después de 4 años que ha sufrido, se ha presentado un procedimiento, ha presentado toda la documentación correcta y todo, y le dicen,
Ah, no, tu propiedad, ya está, ya acabó el procedimiento, son 791 soles, lo consigno en el Banco de la Nación, si quieres lo tomas o lo dejas, ¿no? Obviamente que es un absurdo, el pasaje nomás de venir al Cusco y la estadía ya es más que eso. Entonces, ese es un caso. El caso del Fausto Bazán, un expropiado de Huánuco, tiene toda la documentación completa. ¿Y qué ocurrió? Resulta que se le valorizaron también sus 230 hectáreas en 2.455,20. Hasta me acuerdo exacto. Obviamente que igualito apeló al Ministerio de Economía, igualito ha hecho un recurso de amparo, se lo han desestimado en el Poder Judicial. O sea, la cosa es increíble. Pero todo esto está basado en una sentencia que fue la resolución que había estado en el tacho de basura, la primigenia, la guarda sacaron, la borraron con liquid paper y crearon un voto singular del magistrado Mejía. El magistrado Mejía, obviamente, a través de una denuncia que había hecho el Augusto Pretel, uno de los expropiados, que le habían expropiado en Huaraz, él decía, bueno, págueme mi tierra, ¿no? Entonces resulta que él fue al tribunal y se encontró que de la resolución, 37 folios estaban adulterados, pero a simple vista. Y ese es el que lo tenemos, ese es el que nos tenemos, por favor, para imágenes. Señor, señor Ramón, a ver, porque algunas personas que nos ven a través del canal no entienden el tema legal. Yo voy a decir algunas cosas y usted me va a ir dando algunas cosas. Perfecto. Más, ¿no? La historia empieza así, señor Humala, escúchelo bien, a usted, señor Ollanta Humala Tazo, usted, persona, escúchelo bien. En el año 65, ¿no? Empieza así la historia. O sea, en el año 65, el señor Belaún de Terry hizo una ley, son las primeras expropiaciones de las tierras. La ley de reforma agraria se inicia con el señor Belaún de Terry en el año 65. Emitieron bonos. Ahora no lo reconoce. Le dieron papelitos, o sea, los bonos son unos papelitos. Tú dame tu tierra, se queda conmigo y yo te doy tu papel para que lo cobres. Vamos, para hablarle la cosa clara, porque la gente, para que entienda. Luego, en el 69, con Velasco, también se volvieron a dar otra ley de reforma agraria. Dame tu tierra para aquí, toma tu hoja, tu papelito. Esos papelitos que mucha gente dice que tienen hasta en sacos, ¿ya? Esos papelitos de las personas que le dieron su bono, su papelito de plata, es lo que el señor representa a muchos, muchos señores que han tenido sus tierras, que los expropiaron y les dieron su bono para que cobren. Esos años, desde el año 65 hasta el año 2018, vienen reclamando. ¿Por qué? Porque en el año 2001, la doctora Delia Reboredo, presidenta en ese entonces, antes que la saquen del 5 de abril, en marzo, ¿no? Del año 2001, la presidenta, la doctora Delia Reboredo, el doctor Alba Orlandini, el doctor, Aguirre Roca. Aguirre Roca, y estaba el doctor Vergara Gotelli, ¿no? Y otro más, le sacan una sentencia con arreglo a Ley y Justicia a favor de los bonos agrarios. ¿Pero qué pasó? ¡Oh, maravilla! Estaba en ejecución y le dicen al Ministerio de Economía, ¡páguese! ¡Páguese a estas señores! Pero el Ministerio de Economía cree que es su plata, porque cree que es su chacra, ¿no? Porque a ellos no lo han expropiado y no les paga nada. Pero lo más escandaloso es que pasa el tiempo y en el año 2010, ¿no? ¿10 fue cuando pasó esto de Urbiola? No, el 2013. El 2013, ya en el gobierno del señor Ollanta Humala Tazo, en el año de 2013, escuchen bien, el señor Urbiola, que era el presidente de ese Tribunal Constitucional Parte 2, por eso que vamos a denunciar claramente y fuerte, ¿qué hace? Siendo presidente, había 3 votos en contra de ustedes. Había un voto diferente. Tres votos a favor, ¿no? 3 votos que se pagara. Mejor dicho, había 4 votos que se pagara. 4 votos a favor de ellos que se pagara. Y 2 votos diferentes. Pero ¿qué pasa? El señor Eto Cruz ya había adelantado su ponencia con el doctor Mejía, que lo estaba acompañando. O sea, ellos dos, los dos se acompañaron e hicieron una resolución. Pero, ¡oh! Las cosas que suceden en el TC, el señor Eto ya no cambia su ponencia.
Y el doctor Mesías, que no estaba ahí presente, sacan del tacho una resolución del doctor Mesías que estaba su firma. ¿Y qué hace? Miren lo que hace el TC, ¿eh? El Tribunal Constitucional de nuestro país. Es ese tribunal. Cuando estaba presidiendo el doctor Urbiola. Pone el liquid paper. Y acá está. Miren, le han hecho la pericia. Miren, por favor. Esto es un escándalo. Le hacen, comienzan a borronear. Y la firma del doctor Mesías que estaba ahí, le acomodan algunas cosas y lo sacan como si fuera un empate. Mire cómo hacen todas esas triquiñuelas. Y el doctor Urbiola dice, ah, como hay empate, ahora yo voto acá. Y por lo tanto salió en contra. O sea, una sentencia que los señores de los bonos sagrados tenían a favor del año 2001. La modifica. ¡La modifica! El señor Urbiola. ¿Y qué pasa cuando sale toda esta situación que falsifican todo esto? El señor Augusto Pretel Rada, que era también un afectado, toma conocimiento de toda esta cochinada, porque no se puede decir esta cochinada que asquerosa. Y denuncia a la fiscalía. ¿Lo denuncia a quién? A Urbiola, el presidente del Tribunal Constitucional, y lo denuncia el secretario relator, el señor... A Óscar Díaz Muñoz. Óscar Díaz Muñoz. ¿Y sabes quién es el señor Óscar Díaz Muñoz? Le cuento. Sigue trabajando en el TC. Sigue trabajando. El que el fiscal en estos momentos lo ha acusado. Y no sé por qué el fiscal lo acusó 3 años, cuando debería acusarlo con más años. Porque fue pública 10 años. ¿Sabes por qué le digo por qué debe acusarlo más? Porque acá no es una simple fe pública. Acá le está desgraciando la vida a muchos peruanos que tenían que haberle pagado su bono hace años. Señor Vizcarra, presidente del Perú. Señor Villanueva, presidente del Perú. Ojo, acá no es una amenaza, sino que yo lo que digo es lo siguiente. Causa y efecto. Cuidado, señor Vizcarra, que hoy día usted esté de presidente y está llegando ahí la mala vibra, ¿sabes? No vaya a ser que usted después arrastre toda esta situación. Y mire, y como dice acá el señor Ramón, no lo dice por nada. Acá hay una publicación donde el señor Otaro lo estaba visitando el TC, donde el señor Figari, ¿no? Figari decía que no se le pague, ¿ya? Y donde por aquí está, que le dijeron, los señores del bono le dijeron, señor presidente de la República, ojo, está siendo mal asesorado, recapacite. Y acá hay una entrevista del señor Ollantumala Tazo. Entonces, señor Ollantumala, ¿no será que ahora el karma está viniendo así, pero con todo peso? ¿Cómo es posible que el señor tenga años? No hablo solamente por el señor, hablo por un señor que está ya de 90 años en el Cusco. Sus terrenos están, ¿en qué zona? Están justo al costado del río Urubamba. Están al costado del río Urubamba y les quieren pagar $100. Yeah. Oiga, ¿no se acuerdan ustedes que hay una noticia que dice que Ibosca tiene un terreno al lado más de Machu Picchu y cuesta miles de dólares? ¿Y a este señor le van a pagar $100? Por favor. Acá estoy leyendo, señor Ramón, la intervención de varios de Fonavista. Dice, muchos fonavistas han muerto clamando justo pago, dice la señora Bexi. Y otro dice, yo integro el grupo de bonos judicializados con sentencia de pago de más de 5 años y vemos que en el Perú no se cumple las sentencias judiciales. Señores, señores, pues abogados de Ollanta, ayuden a estos señores de bono. ¿No dice que las resoluciones judiciales se cumplen? ¿Dónde está el poder judicial? ¿Por qué no denuncian de una vez al ministro de Economía? ¿Por qué no denuncian de una vez al gobierno por este impago, señor Ramón? Hay que ponerse fuerte. En este caso, el señor que ha dicho esto, que está reclamando las sentencias, hay sentencias que fueron, el gobierno dice, no tengo la plata, entonces lo programa en varios años. ¿Qué resulta? A este señor le deben 8 millones de soles y le han pagado 90 mil y hasta hace 5 años, no le han pagado nada. Mira, acá dice otro señor, dice que aquí hay una danza de dinero. Mire, escúcheme, esos trabajadores del Ministerio de Economía, qué bien, se reciben sus sueldos gordotes. El Banco Central de Reserva, el señor Velarde, que no trabaja en el BCR, solamente se dedica a pasear, gana sus sueldazos. ¿Y ustedes creen que es justo que ellos, señores, tengan años? Vergüenza, ¿no? O sea, miren, yo he llegado a esta edad para enterarme que estas personas años y no les pagan sus bonos. No, señor Ramón, hay que ponernos fuerte. Ya esto se acabó. Si no ponemos orden en el país, todos van a querer hacer lo que le da la gana. Acá hay una resolución judicial. Y el señor Urbiola, ¿qué hace el señor fiscal de la Nación? Que no... el Congreso, ¿no? Está en la subcomisión, ¿no? Pero el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez... A ver, ¿qué pasó, cuando era interino... ¿Ya? Lo blindó.
en un tiempo récord, en un fin de semana, dijo que él no tenía nada que ver. Bueno, ahora ya se comprobó el delito, que hay la falsificación. Ya dijeron que Oscar Díaz, bueno, que solo tiene para 3 años, que lo acusan por 3 años. Bueno, esa es la opinión del fiscal. La opinión del fiscal, claro, que se va a librar, porque no le puede. Pero le da una reparación civil de 1000 soles. Para cada uno. A ver, de verdad que esto es un escándalo. Mire, vamos a ver si hay un juez valiente que va y le dice al Ministerio Público, revisa bien tus dictámenes. Hay que ver, pues, quién es ese fiscal timorato, ese fiscal que no conoce el caso, ¿qué? ¿O es que qué está pasando acá? O sea, ¿piensan que ustedes son huérfanos? No, señores, vamos a nosotros estar detrás de todo esto. Acá vemos la comunicación de todas las señoras que se están poniendo. Dice, qué pena, ¿no? Qué pena que hasta ahora tengan que pasar, y hay mucha gente que tiene terrenos y que viven en miseria. Dice, 43 años de robo. El fiscal Sánchez, Pablo Sánchez, dice que ha blindado al señor Urbiola. Y el señor Urbiola y su secretario, ojo, señor del TC, señor del TC, señor Blume Fortini, que se rasga la vestidura de que usted también combate la corrupción, que espera que no, su secretario, ¿no? Su secretario relator está trabajando ahí. Y ellos acá dijeron, el TC dijo que se reservaba el derecho si es que la teoría valorista no se cumplía. Y resulta que si a una persona le han valorizado de 791 soles, deben revisar el expediente de una vez. Hay que dar el nombre. La fiscal que ha opinado con esa pena mínima. No sé, vamos a ver. Tenemos que, todo el mundo tiene que saber quién es la fiscal. La fiscal es la doctora Galinka Mesa, de la 36 Fiscalía Penal. Señor fiscal de la Nación, esto, por favor, controle. Señores, ya me dicen que me quieren cortar, o es que ya llamaron de la Presidencia de la República para que corten el programa. Ahora sí estoy filmando mis programas, porque ustedes saben que como estoy hablando fuerte y claro, ya no vaya a ser que nuevamente nos vuelva a entrar el virus, todas esas cosas, así que lo estoy guardando, porque así esté, como dice, ¿no? Como decía mi tío Isaac, así me boten de aquí, yo me voy a la mitad de la pista, ahí me pongo mi escritorio y hago canal ahí, con todos ustedes, sigan denunciando. Y esto, señor Ramón, vamos a seguir adelante. No vamos a quedarnos aquí. Vamos a pedir el Ministerio de Economía. Hay que presentar documentos, porque dice, los escritos quedan, las palabras vuelan, ¿no? Las palabras vuelan, los escritos quedan. Todos los documentos los tenemos. No, pero hay que poner fuerza, porque lamentablemente acá en el Perú, el que no llora no mama. O sea, si usted habla así, tranquilamente, nadie va a querer atender. Pero cuando hablan con fuerza, ahí ya sabe que ya va a llegar, le va a llegar el día. ¿Me entiendes? Paciencia y buen humor, y vamos a hacer, esto se va a cobrar. Full vibras positivas, entonces. ¿Ah? Full vibras positivas. Queridos amigos, todos los que se han conectado hoy día, estoy ahí haciendo los papelitos para hacer el sorteo, porque me dicen que ya me van a cortar el programa, o si no me van a hacer un desalojo, ¿no? O una incautación de mis bienes y un desalojo, dice, ¿no? Van a tomar posesión, dice, de acá del espacio, es lo que me están diciendo así. Entonces, queridos amigos, han quedado todavía pendiente la denuncia de Alexandra Sánchez con relación a un juez de Lima Este, que vamos a tomar conocimiento y vamos a denunciar y vamos a decir nombre y apellido. Señor Duberli, usted que tanto le gusta estar saliendo de la televisión, dice que hay una secretaria que trabaja en la gerencia general, que es la esposa de este juez, que es un acosador de mujeres. Señor Duberli, tome nota. Ojalá, pues, señor Duberli, tome nota y ponga en orden a los jueces de Lima Este, sobre todo este juez de Lima Este, acosador de mujeres. Señor Ramón, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están comunicados del bono agrario, y vamos a ponerle el punch. Somos como la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria. ¿Ya? ¿No? Esa es nuestra asociación. Estamos a servicio de todos. Todos los bonistas son bienvenidos. El que tenga el bono, porque hay bonos que no son de propiedad, sino mejor dicho, es de propiedad, pero les pagaron sus beneficios sociales y están esperando, los hijos y los nietos están esperando los beneficios sociales de los abuelos, porque trabajaban en las haciendas y les pagaron con bonos. Gente que le vendió al hacendado, le vendía, pues, un tractor, le indemnizaron con un sol el tractor, pero siguieron con la deuda eterna con bonos. Vamos nosotros a ponernos la bandera de la justicia, de atacar todos esos actos de corrupción y acabar, porque si no nos ponemos fuerte, lamentablemente, acá en el país, si uno no se pone fuerte, se lo lleva a la corriente. Acá tenemos que hacernos sentir y hacernos respetar, señor Ramón. Tenemos que hacernos respetar, porque si no, las cosas
no van a caminar por el sendero que nosotros queremos, el sendero de la justicia, el sendero de la corrección, el sendero de que todos esperamos, la mayoría de peruanos. Muchas gracias nuevamente, señor Ramón. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Y si tenemos, nuevamente lo vuelvo a invitar. Con mucho gusto. Claro, para la segunda parte. No, esta es la tercera parte. Este es el Tribunal Constitucional, tercera parte. ¿Qué cosas hará, Dios mío, ahí adentro del tribunal? Así que usted, conéctense. Lo del tribunal que están litigando, conéctense para que nos cuenten todas las cosas que haya en el interior del Tribunal Constitucional o si tienes que hacer alguna denuncia. Bye, bye, nos vemos. Feliz Día de las Madres a todas las madrecitas. Bendiciones, que Dios los bendiga, que le manden muchas vibras positivas y para adelante el Perú. Viva el Perú, vivan las madres. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no es...